a ustedes y por supuesto entregándoles un buen dato. Hoy nos encontramos en Balmaceda 486, donde en el Castillo de la Ropa, porque la ropa americana la lleva. Los invito para que conozcan un poco y hablemos con los encargados de la tienda y nos comenten un poquito de qué se trata todo esto. ¿Cómo están ustedes, chiquillos? ¿Cómo están? Aquí muy contentos y felices de que nos hayan recibido. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo llevan acá? Nosotros estamos aquí aproximadamente como 3 días antes de Halloween. Por los meses de octubre abrimos la tienda y de a poquito hemos ido empezando a traer más cositas. De a poco, digamos, empezar a que funcione más la cosa. Y más o menos como aproximadamente como octubre, porque partimos con los disfraces de Halloween. Ah, esa fue furor. Su especialidad al principio. Claro, y fue a lo mejor porque mucha gente, por ejemplo, hoy en día se pasa con el tema de ¿cuánto se llama? De que para Halloween muchos hacen fiestas de disfraces ya más de adultos, pues no tanto de niños. Entonces con los de adultos nos fue súper bien, mejor que con los de niños. Imagínate, si el adulto cada vez toma más ahí empoderamiento de los disfraces. Y ahí empezaron a dedicarse entonces a traer ropa americana. Claro, pues que fue, digamos, abrimos el nicho ahí, empezamos a traer todo lo que es ropita, después empecé a implementar lo de invierno, en verano, según la temporada. Yo veo chalecos, ¿cierto? ¿Qué más ofrecen? Tenemos chalequitos, por ejemplo, chalequitos, estos son todos a 4.000. Nosotros una de las grandes cosas que queremos hacer es que con mucha ropa americana hacen diferencias, por ejemplo, en las marcas. Una de las principales marcas que tenemos nosotros acá es que no hacemos diferencia. Si usted pide una Zara, una Nike, todas exactamente al mismo precio. O sea, nos podemos encontrar con ropa de marca. Exacto, de buena calidad, al mismo precio. Al mismo precio. Exacto, si uno empieza a ver, se puede pillar varias marcas y súper buenas. Ahí vemos abrigos, blazers, ¿cierto? Tallas grandes, ideales para las personas que de repente se complican con el tema de ocupar una chaquetita un poquito más formal. Claro, aparte con la pandemia, con algunos subimos un poquito, así que ahí tenemos varias. Somos dos, claro. Así que cuéntanos, ¿cómo entonces el tema de la pandemia ustedes los benefició en ese aspecto? Claro, igual un poco por el tema de que finalmente mucha gente como subió un poquito de peso con la pandemia, se tuvo que finalmente cambiar las tallas. Entonces hoy en día nosotros empezamos a traer tallas más grandes para la gente que le acomoda andar con la ropa más sueltecita y todo. Y hay de todo, para mujer, hombre. Exacto, ¿cierto? Para todo gusto. Para modo invierno, que veo por allá como ya chaqueta, que es lo que se viene. Ahora que se vienen los fríos en las mañanas, en las tardes. También ahí veo accesorios ideales, por ejemplo, para calzado, ¿cierto? Aquí ir a las parcas que nos pueden ofrecer. ¿Cierto? Ahí vemos cómo tiene su clientela, por supuesto, también. Ideales, chiquillos. Acá hay una ropa de aquí, por favor, miren, de invierno, que se viene ahora el frío, sobre todo. Práctico, útil. Y esta, por ejemplo, en este caso, calienta todo. Todo, hasta casi ya los talones. Porque de repente uno compra algo muy cortito, muy chiquitito, y claro, no abarca todo el tema. No, incluso el tema tenemos de valores, una... me decías, entonces, ¿cuánto más o menos? Por ejemplo, esas parcas también están en 6.000 pesos. Todo lo que tenemos pesos allá, exactamente, en 6 luquitas, son todas principalmente americanas y europeas. Así que ropa súper buena, de calidad. Prácticamente la calidad que ya no se pilla en muchas tiendas. De hecho, mira, está por acá, por ejemplo, tenemos una guía de cuero de reno. Mire. Muéstramelo, va. A ver. ¿Qué hay por ahí? ¡Ah! Mire. ¡De hombre! Sí, porque para el hombre de esta cuera de reno que puede ir a Alaska con ella y no va a sentir frío o nada. ¡Vamos a Alaska entonces! ¡Vamos a Alaska entonces! Oye, tallas accesibles, SML, ¿cierto? Claro. Ideales. Tenemos chaquetitas de cuero. Lo que más se vende. Lo que más se vende siempre las poleritas. Y los delantales clínicos, porque son uno de los principales. Perfecto. Que tratamos de traer esta variedad de delantales clínicos para toda la gente de la salud. Pero miren, para que la gente ahí los pueda percibir, ¿cierto? Delantales clínicos. Porque uno trata igual de destacarse en el área. Claro. Para todos vernos iguales, ¿cierto? Claro. ¿Y estos qué valores tienen? Por ejemplo, estos van 3.000 pesos la pieza. No. Exacto. Si usted se lleva 12, porque puede ser una parte de arriba, una parte de abajo, serían 6.000 pesos. A mí me gustaron estos, los puedo sacar, ¿cierto? Exacto. Esos son importados, son internacionales. Mira, chiquillos. 5.000 pesos. Estoy a la moda. Se viene con todo. Exacto. Horario de atención, que es súper importante dejarlo en claro. Claro. Nosotros abrimos la semana de 9 a 2, tenemos colación de 2 a 3 y después es de 3 a 7 de la tarde. Ya. Y los días sábados de 9 a 3 de la tarde. ¿Algún Instagram, algún Facebook? Exacto. O WhatsApp? Tenemos el Instagram, que es el castillo y un bajo de la ropa, y nos pueden buscar. Ahí siempre subimos cuando traemos más farditos, cuando traemos más ropa, qué es lo que se está trayendo, y así pueden tener un canal de comunicación también con nosotros, con las tallas, los valores, si nos quedan ciertas prendas. Oye, por acá también vemos, David, mira, zapatos de primera calidad,
hay chaquetas de cuero, ¿cierto? Chaquetitas de cuero. Botita. Harto que se ocupa harto ahora, igual. Oye, las camisitas mira, tipo leñador. ¿No? Toda la variedad, todo el glamour. Chiquitas, ¿cuánto valen más o menos? Esas también, 6.000 pesos la que al cliente le guste. Yo me voy a Como le decíamos, no hacemos diferencia en tamaño, en marca, nada. O sea, el ideal es que todo tenga un precio fijo y que la gente así no pensar tanto como comerciante, sino que también como para cliente. Para el beneficio de Exacto, la comuna. Exacto, para Oye, todo. Qué buenísimo. Y por ejemplo, lo que está así de remate, porque lo de verano, mira, al parecer está así como lo de remate fuliéndose. Tenemos, exacto. Por ejemplo, tenemos todas las pulitas que nos sobraron del verano, mira, que igual son bonitas. Por ejemplo, estas de tigre. Están todo en lucas. ¿Todo 1.000 pesos? Todo 1.000 pesos. Todo lo que está aquí, oye, en el tarro, pero de repente uno busca así como para hacer hasta deporte, algo fresco, claro, liviano. Claro, mucha gente que lo ocupa para trabajar. Entonces, entre comprarse una polera nueva que al final se va a echar a perder, se compra también una veo esta, ahí unos sombreritos, ¿cierto? Sombrero, gorritos. Tipo Peaky Blinders ahí. Eso, bufanditas. Bufandita. Ah, Peaky Y todo a 1.000 pesos. Buena, buena. Claro. Ya, pues chiquitos, si yo aquí les dejo la... Bueno, antes de despedirnos, los medios de pago, ¿cuáles tienen? Tenemos todo medio de pago, aceptamos transferencias, que acá en el mesón siempre pueden encontrar los datos de transferencia, todo tipo de tarjeta, ya sea crédito o débito y efectivo. Ya, pues chiquitos, y les dejo ahí las cámaras del canal Win Somos Todos para que inviten a toda la comuna a venir al Castillo de la Ropa. Sí, bueno, los dejamos invitados para que puedan venir acá a conocer la tienda, para que vean los valores, para que conozcan las prendas que tenemos, son súper buenas prendas, y hacen un pequeño anuncio de que usted nos dio la posibilidad de invitar. Nosotros el día viernes y sábado vamos a hacer un remate en la tienda a 2.000 pesos. ¡Ah, entonces no! Toda la gente que pueda venir este día viernes y sábado, vamos a tener muchas prendas en 2.000 pesos, para que vengan y aprovechen la oferta y aprovechen la invitación que se hace a través del canal, que le damos las gracias, para que vengan a conocer la tienda. Buenísimo, chiquillos, ahí está la invitación entonces este viernes y sábado con un descuento importante en el Castillo de la Ropa, donde encontrarán un espacio ideal para todos ustedes, que vengan con la mejor disposición porque ellos los van a atender aquí, pero con mucho cariño y amor. La ruta huinense sigue dando sorpresas, así que los dejamos invitados en una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao, chao. Y con esta nota que nos tenía preparada la Carito del Castillo de la Ropa, comenzamos este día lunes de Entre Huinense. ¿Cómo están todos ustedes? Aplauso, ánimo, vamos que se puede. Vamos que se puede, ya. Se está dando ánimo sola porque me tocó un fin de semana ajetreado. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Bien, tranquilo. Tranquilito. Tranquilito. Mucho trabajo. Y no, pero bien. Bien. Bien, agradecido, agradecido. Por supuesto, siempre hay que estar agradecido. Además que no un fin de semana cualquiera, porque es un fin de semana donde estuvimos festejando a las madres. Así es. Día de la madre, que esencialmente no fue ayer, sino que es mañana, pero comercialmente... Aparte de comercialmente, no le digamos comercialmente porque suena feo, se festeja un domingo también para con el fin de que usted pueda ir a ver a su mamita, estar con ella, festejar con ella, cosa que no se puede hacer en la semana muchas veces por el tema laboral, de colegio, etcétera, etcétera. Así que el día de ayer se estuvieron festejando a todas las madres. Nosotros como Entre Huinenses saludamos a todas las mujeres que han sido madres, a las que han tenido el rol de madres también, que no necesariamente es biológico, a todas las mujeres que hacen algo por cada... Niño, muchas felicidades. ¿Qué más importante para la vida de todos nosotros que una madre? Así no existe nada más importante. Le mandamos un fuerte saludo a todas las madres, especial a mi madre, Edith Valle. Te mando un beso gigante. Y a mi hija hermosa, preciosa, que me hizo sentir muy querida, independiente que llegué muy tarde, pero tenía su regalito, su desayunito, estuvo presente. Así que... Helado el desayunito, si llegaste tarde, pero estaba. No, alcancé a tomar desayuno y me fui. Sí, así que alcancé. Así que le agradezco ahí a todas las personas que me han saludado. Cenaste la copa. Ah, claro, una cosa así. Perfecto, sí. Yo saludo también a mi mami. Ah, muy bien. Oye, ¿sabes quién también saludaron a sus madres? Porque la ha dejado bien mal últimamente con las historias que he contado. Pobre, capaz que nos odie. Tengo que saludar. No, es que no ha cachado todavía. Ah, no ha visto el programa. Una técnica. Este programa no se lo mostré. Apaga, no sé, yo te pongo el Facebook, pero los programas donde no hablo de ella. Así es, los invitamos a, por supuesto, a integrarse a través de nuestras redes sociales, 758 Tu Mundo, 24.1 Tu Mundo Digital, la señal online Win.cl, y por supuesto, en el Facebook Win Somos Todos, anda para como, que nos comenten. Anda como vestida de Facebook. Ando como de Facebook, sí, ando como de Facebook. El azul, ocupando el azul. Bien. Obviamente también nos pueden escribir a través del WhatsApp más 569-2192-0968 si nos quieren mandar algún saludo, alguna imagen, ¿cierto? De lo que fue este fin de semana, cómo disfrutaron este fin de semana junto a sus mamitas, no hay ningún problema para que lo podamos comentar ahí en directo. Ahí está nuestro número de WhatsApp, más 569-2192-0968. Fin de semana también que estuvo marcado con la presencia
de los Vázquez y la Feria de, las Emprendedoras. Oye, pero estuvo de todo este fin de semana. Creo que estuvieron buenos los Vázquez. Las mamás estaban vueltas locas. Sí, a mí me dijeron ahí alguna gente que vino que estaban así, onda, hasta y se pusieron a llorar. No. Sí. ¿Es verdad que se pusieron a llorar? Sí. Mira. De verdad, tengo una persona que escucha la radio que dijo que la emoción se puso a llorar. Yo le dije, miénteme una vez. Te comenté una vez que aquí en Buin los Vázquez son los favoritos. Sí. Son los favoritos de nuestros vecinos. Sí. Sí, así quieren que, mucho, así que es probable que se hayan ahí andado emocionando a las chiquillas. Sí, así que nada, pues buenísimo, qué rico que tengan estos panoramas para todas las personas de Buin, para todos nuestros vecinos. Son buenos, igual los Vázquez, son buenos. Algo generan en la masa. Sí, mira, como está. Que tienden a ser bastante sociables, bastante cercanos. Hacía un frío, eso sí, que yo creo que fue el punto negro para los Vázquez. Claro. Más abrigado que los Vázquez. ¿Sí o no? Ah, pero bueno, se salía el vapor, pero por todas partes. Más helado que los Vázquez Buin. Ahí está. Y no podemos decir que son hijos únicos, bueno, no se puede. Tan helado que está, hijo. Tan helado que está. Bueno, toda esta información, por supuesto, las notas, los comentarios de las personas pueden estar viéndolo a través de las 2 de la tarde, ¿cierto? Las noticias, que hay un ¿sí? reportaje en especial ¿sí? con los mismos chicos, los Vázquez, que nos hablaron y tenieron ahí sus cuñas para que la gente sepa cuál fue los entretelones que generó este espectáculo el día sábado. Bueno, ahí vemos cómo podemos ver a los chiquillos y le por su mira, no, si estaba repleto. No, mira, esa señora, qué buena, la señora qué buena. Al lado de la valla papal, pero ahí, mira. Sí, al ladito la valla papal. Es que mira, tienes que pensar que un evento es gratuito, ya que además la gente está un poco cansada de las cuarentenas, ¿cierto? Y necesitaba un poquito de distracción y llegaron los Vázquez, qué mejor. Estos hermanos que la rompen siempre cuando vienen a Win. Así que ojalá la hayan pasado todo muy bien. Ahora, comenten, ¿no? A lo mejor alguien ahí. Si alguna de las personas que nos está viendo fue, cuéntenos cómo estuvo el evento. Sí, lo más chistoso es que ahí dicen, no, un día normal no quieren a las 8, tipo 8 o 7 de la tarde, quieren estar en la casa, hace mucho frío, no se puede salir, no se puede hacer nada. Pero anda que vengan los Vázquez, ahí están cantando. Presente, de los primeros. No, hace calor hoy día, justo. Los Vázquez se presentaron en Buin en el Día de la Madre. Espectacular, ahí está. Bueno, vamos a tener toda la lo que nos dejó esta jornada en las noticias también de Palito Fuensalida y también todos los reporteros chicos, Mirko, Martina, Mati, todos. Martina, además que importante también destacar que estuvieron las emprendedoras, también les fue muy bien, así que ojalá hayan tenido un día favorable en el aspecto económico. Viste, ahí vemos gente llegando desde muy temprano. Si no me equivoco, esto partió como a las 3 de la tarde. Esto partió, al parecer, sí. Ahí estuvo. Sí, 15 horas la Feria Emprendedora. Por supuesto, el alcalde, nuestros concejales presentes en esta fiesta buinense. Ya. Exactamente. Y además, el día de mañana también estamos celebrando a nuestros adultos mayores. Así es. Porque va a ¿por estar qué? La doble de Ana Gabriel. ¿La doble de Ana Gabriel? Amiga. Tengo el corazón herido. El único el hombre que yo quiero se me fue. Así, ¿no? Mira, teniste de Benetíes Canto. Y también va a estar Gloria Benavides, más conocida como la Cuatro Dientes también. Porque mira, ahí está. Entonces, ahí está, mira. Mañana se vuelven a encontrar. Desde Yo Soy. Martes dejó 15 horas. Desde Yo Soy, ojo, en la perola. La famosa. La doble. Martes es a las 15 horas, ¿ves? Ah, mira. Se pensaba que era no, a las 15. No, pero vamos a encontrar, dice, desde Yo Soy, Ana Gabriel y Gloria Benavides, destacada comediante y cantante, sí. Mira. ¿Quién estuvo, perdón, no está llegando la información de que estuvo en el retador, que Ana Gabriel? La doble de Ana Gabriel. Ya. Qué bueno. Qué bueno, mañana está acá. Espectacular. ¡Qué así, Gloria Benavides. ¿Qué canción cantaba Gloria Benavides? Llama. Tita, una sola gota, que con otra gota. Esa. Esa misma. Se la cantaba Don Francisco. Esa misma. ¿Qué está cantando usted? Así. Bueno, y un sinfín de canciones que también. Me gusta la tele. Gloria Benavides también cantaba en el Happening, así que seguramente allí hay unos clásicos que se va a mandar la buenísimo, vida Gloria. Buenísimo. No, tremenda comediante, tremenda actriz chilena de todos los tiempos, porque siempre está ahí vigente. El día de mañana, entonces, ya lo saben, tremenda panorama para nuestros adultos mayores. Así que espectacular. Oye, ¿sabes quién también saludó a sus mamás? Aquí empiezan a aparecer los mamones.
empiezan a aparecer los monos. Saludos a sus mamás. A sus mamás. ¿Cuántas mamás tiene? No, lo que pasa es que voy a referirme a solo dos personas. Ya. Uno, a Máximo Menem, que estuvo ahí mandándole un mensaje bastante importante a su madre Cecilia Boloco. Y Ben Beretron, por supuesto. Ben Beretron. Mira, Máximo Menem dedica mensaje a Cecilia Boloco en el Día de la Madre y dice, joven habló del orgullo que siente él por su madre Cecilia Boloco y pone que todo lo que soy se lo debo a ella. Agregó. ¡Qué ternurita! Aseguró. Luego de que a inicios de este año realizara su primera portada en solitario como adulto, ya de 18 años, está bastante grande el Leo Jelly Chico de la Cecilia. Menem dedicó sentidas palabras a su madre Cecilia Boloco en el marco del Día de la Madre. Así que ahí tenemos un amigo bastante... Exactamente. ¿Cómo no va a estar agradecido si el papá le dejó puros problemas y deudas? La mamá es la única que vale. Y también, claro, la mamá, Ben Brereton estuvo hablando de la mamá y también haciendo como este homenaje de darle las gracias por hacerlo y acercarlo a la cultura chilena. Así como dice así como, gracias por cambiar mi apellido de Brereton a Brereton Díaz. Las redes se inundaron de cariñosos saludos para el Día de la Madre y por supuesto Ben no se podía quedar atrás y él declara que te escribo esta carta para agradecer todo lo que has hecho por mí, en especial por darme la oportunidad de ser chileno. Y aunque no haya nacido ahí, gracias a ti logré acercarme a este hermoso país. Esas son las palabras de Ben hacia su madre en sus redes sociales. Exactamente. Está bien igual, cumpliendo. Ustedes también saludaron a su madre, nos puede mandar ahí... ¿Qué otro deportista era así bien como de la mamá? El Zamorano y Zamorano. Ah, ¿verdad? Zamorano, que la mamá le iba a hacer cazuelas para la tía Lucía, ¿o no? ¿Para España? Se llamaba Lucía, parece la mamá. Pero iba a hacerle cazuela. Cazuela a España. A España. ¿Y aquí otro más? Masú. Masú también. La tía Sonia. La tía Sonia. Es más famosa que Masú ahora. Sí, ¿verdad? ¿A qué otra mamá se Arturo Vidal también. Arturo Vidal es mamá. Ay, estuvo hace muy poco en un reality, ¿no? Estuvo hace muy poco en un reality como de MasterChef, algo así. Sí, de hecho sí. ¿Sí o no? Bueno, es que los futbolistas... ¿Qué otro mamón? Sí. La mamá es intocable, la mamá de Gary Medel también. Ya. Que salía contando que lo más emocionante para ella era cuando Gary Medel hacía un gol y se iba a celebrar a la reja. Claro. Le encantaba. Sí. Era bueno. Bueno. Así que nada, ¡mamma mía! Hay muchos mamones. Mucho sí, está yo bien. Yo soy uno. Está bien. Sí. Ya, el día de hoy además celebramos a la efeméride y acontecimientos bastante importantes antes de que vayamos con nuestro invitado, porque ya llegó nuestro amigo Javier. ¿Pasó algo el día de hoy? Ustedes saben, Javier siempre nos viene a visitar y nos trae estos yo datos. Yo trabajo acá. Otro Javier, pues de Javier, acuérdate. Ya, dale, hermano. Mira, un día como hoy, en 1960, aparece la píldora anticonceptiva que se autoriza por primera vez en Estados Unidos. A la venta de una píldora, por ejemplo, que en este caso, bueno, anticonceptiva, ¿cierto? Fue uno de los medicamentos con mayor significado cultural y mayor impacto demográfico, que además da lugar a una revolución sexual a favor de los derechos de la mujer. Y así un sinfín de países se han adherido a esta píldora, ¿cierto? Tan importante, por lo menos para una, que es tan necesaria y buenísimo. También un día como hoy, en 1967, el cirujano René Favaloro realiza en Cleveland Clinic, en Ohio, en Estados Unidos, la primera operación de bypass de arterias coronarias. ¿De qué? De arterias coronarias. ¿Arterias coronarias? La primera operación de bypass había sido realizada en arterias del cuello, por el neurocirujano argentino Alfredo Carea. En 1951 y él entonces en 1967 genera esta nueva operación de bypass de arterias coronarias. Buenísimo, que al día de hoy salvan tantas personas, ¿cierto? Sí. Espectacular entonces, todo lo que es ir avanzando la medicina. Sí. Buenísimo, ¿sabes también qué pasó el 9 de mayo? A ver. Hoy día nada, vamos a ir a ver una nota que tenemos de un café entonces para que ustedes puedan estar atentos. Así que vamos a la nota y volvemos. ¿Qué tal, vecinos? Hoy comenzando nuestra jornada del día de hoy, por supuesto, les tenemos un dato increíble para comenzar la jornada. Hoy nos ubicamos en Aníbal Pinto 116, ¿dónde? Aquí, en el café Lady Laura, donde nos encontramos con su dueña, por supuesto, que nos va a comentar qué productos tiene el día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué productos puede ofrecernos este café? Bueno, el café tiene para ofrecer en este momento té,
café, Nescafé o capuchino, moca, doble moca, hierbas y milo con leche. Eso como, como sabores calentitos para la mañana, para el frío. Y también tenemos cosas dulces como, tortas, kuchen, tartaletas, queque, para acompañar el cafecito de la mañana y también sándwich. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Un mes y medio. Ah, poquito. ¿A raíz de qué fue esta necesidad de querer ponerte con un local propio? Bueno, la necesidad que a todos nos pasa, que en algún momento tenemos que empezar a inventarnos, a hacer otras cosas, y nació la idea de hacer un café, porque en este sector casi temprano nadie. No, hay cafeterías, pero abren más tarde. Entonces, este nació con la idea de atender a esa persona que va al trabajo el día lunes, que quizá amaneció sin un desayuno o algo preparado, y lo pasan a comprar acá rapidito. Eso es como la idea, de que puedan pasar rápido, comprar y llevar para tomar desayuno en su casa o servir acá. ¿Esto te generará una clientela ya más estable también? Sí. Hay personas que han pasado tímidamente un día y han vuelto, han regresado porque les ha gustado, porque los productos son caseros y también frescos. Esa es la idea. ¿Cómo ha sido esto de reinventarse y tener que ponernos con algo ya propiamente tal en tu propia casa? ¿Cómo ha sido ese proceso? Difícil porque no estaba acostumbrada, es todo nuevo, porque cuando uno parte con algo pequeño, tienes que hacerlo todo tú, solo, ¿sí? Y tienes que pensar desde cómo vas a generar la parte económica, para generar el capital para poder trabajar, y administrarlo, que no es fácil, y también pensar en el cliente, qué es lo que las necesidades que tiene. Entonces tienes que estar como pendiente de todo. No es fácil, pero se puede, que le he puesto harto cariño, harto corazón, y me está funcionando. Estoy contenta, estoy cansada, pero sí estoy contenta porque las personas vuelven y me agradecen muchas veces, no sé, la atención o el servicio, y eso es bonito. Pues eso te va generando energías para el otro día de levantarte temprano, porque estamos atendiendo bien temprano. ¿Y cómo ha sido la relación con tu familia, el apoyo que te ha generado tu familia en este rubro? Mi familia me han dejado bien solita, así como diciendo, tú puedes, dale. Pero detrás yo sé que están empujando y dándole harto corazón también cuando he necesitado ayuda y la he pedido, me la han generado. Mis hijos han tenido que adaptarse a los cambios porque la mamá no está en los horarios que acostumbraba a estar o no puede ayudarlos tanto porque ya no cuento con tanto tiempo. En ese sentido, sí, ellos también han tenido que adaptarse y no es tan fácil porque tenían una mamá 100% las 24 horas y ahora no, porque tengo que estar con muchas cosas haciendo diario, porque todo lo hago diario, todo lo preparo diario, entonces se ocupa mucho tiempo, pero se puede, igual se adaptan, han tenido que colaborar más en la casa y se puede hacer todo eso. Entonces sí, es harto sacrificio, pero vamos de a poquito, y las gotitas y todo lo que entra, lo que se vende, se agradece. Y así será, porque es un local maravilloso, nuevo, por sobre todo con cosas frescas y más encima con mucho amor por detrás. Los horarios de atención y formas de pago, para que las personas puedan saber a qué horarios venir y cómo pueden cancelar. El café está abierto desde las 7:15 de la mañana hasta las 12 del día, de lunes a viernes. Ese es el horario. Y la forma de pago es efectivo o tarjeta débito. Se acepta. Ya pues, chiquillas, ahí le tenemos entonces un dato además, pero por supuesto también saber si es que cuentas con algún número de WhatsApp para que la gente pueda contactarte directamente. Claro, sí, tengo el número, el 963-206175. Ese es mi WhatsApp, por si necesitan un día hacer un encargo de una torta especial o un desayuno. Mire, necesito 3 desayunos para tal hora y con tal sándwich, porque los sándwiches que ofrezco son ave pimiento, ave mayo, palta, huevo cibulet, jamón queso, dobladitas con queso. Y varias opciones también de queque, de kuchen y torta. Exquisito. Entonces ahí le tenemos el dato, Winés, y por supuesto te dejo aquí las cámaras del canal Win Somos Todos para que los invites a todos nuestros vecinos a que vengan a visitarte. Ok, están todos entonces invitados desde las 7:30 de la mañana a tomar un desayuno acá en Aníbal Pinto 116, que de pronto no hay donde desayunar temprano, calentito para el frío, ideal. Pueden pasar, el servicio es rápido y se atiende lo más cómodo que pueda.
Pues chiquillos, ahí está entonces el dato de nuestra amiga y su café. Así que nos vemos en una próxima oportunidad y nos estamos hablando. Piaizos a todos. Chao. Ahí estaba entonces todo lo rico que nos traía Café Lady Laura el día de hoy, para que también la vayan a conocer y probar una de estas exquisiteces que pudimos ver en la nota recién pasada. Recordamos entonces su número de WhatsApp, más 569-63-20-61-75. Atiende de lunes a viernes a partir de las 7:15 de la mañana hasta las 12 del día. Ese café necesario de pasadita, preciso, perfecto y algo muy rico, porque todo fresquito de la mañana. Así además, que muy simple. Le mandamos un fuerte saludo a ella, a la Andrea, que es la dueña de este loco. Ya. Espectacular. Y ya estamos. Si usted ve algo así, es porque llegó él. Llegó él. Ya estamos con Javier, que nos trae nuevas plantas el día de hoy. ¿Cómo estás, Javier? De Jardín, Javier Jardín Los Javieres. Sí, Jardín Los Javieres. Jardín Los Javieres. Javieres, por supuesto. Un fin de semana bien movido, así que contento, bien recargado de energía. ¿Hartas plantitas se vendieron o no? Porque es un regalo ideal para las mamitas. Sí, sí, se mueve mucho el mercado de las plantas con la celebración, sobre todo el Día de la Mamá. ¿Cierto? Con mucha, mucha flor. Así que, y es bueno regalar flores. Plantita. Cierto. Sí, muy lindo. O sea, cambia la energía. No, y a las mamás les encanta. Les puedes regalar miles y aún las aman. Sí. No se van a aburrir jamás de una plantita. Coleccionan plantas. Coleccionan, sí. Las ornamentales. Exacto. Sobre todo. De hecho, hoy día trajimos plantitas ornamentales, ¿verdad? Exacto, y... plantas netamente ornamentales. Ya. Y especial como estamos pasando una crisis tan grande y de sequía. Estas plantas son pero excepcionales y especiales. Poquita agüita. Muy poquita agua, muy poca agua. Ya. Sí, estamos hablando de las gramíneas. Gramíneas. La gramínea alberga un mundo muy grande de plantas, pero las plantas son de este tipo de hojitas, que nacen desde la tierra y son muy finitas. Ya. En esta entran tanto ornamentales como las que tenemos acá, como un poco también comestibles, o sea, de forraja, que para los animales, y también como el arroz, el maíz, el trigo, la avena, también son gramíneas y sirven como alimento. Buenísimo. Sí. Ya. Entonces, vamos con esta. ¿Cuál es? Vamos a presentar algunas plantitas. Esta es. Vamos con la más chiquitita. Así la más pequeña. Sí. Ese es mi pelo cuando despierto. así despierto, yo te lo juro. Ya, ¿cómo se llama? Esta maravilla se llama Festuca glauca. Si la quieren buscar. ¿Cómo? Festuca. Festuca glauca. Ya, ¿qué características tiene la Festuca glauca? La Festuca es una gramínea muy pequeñita, no crece más allá de 30 centímetros de altura. Es para pleno sol. Y la particularidad que tiene es que es... Entre más sol tiene, más luz le llega, tiende a tomar tonos celestes y azules muy intensos. Perfecto. Es muy, muy linda. Aparte que forma unas bolitas muy, muy amables al tacto. ¿Ya? No pinchan absolutamente ahí nada. Ahí las podemos ver, ¿cierto? Ahí está. Exacto. Ah, crecen harto. Más o menos 40 centímetros. Depende de la cantidad. Hay variedades un poquito más grandes. Pero claro, como tú decías, no pinchan, ¿verdad? No, no pinchan nada. No tienden a herir a nadie. Ya, son cómodas. Si alguien quiere aprender a cortar el pelo con esta. Perfecto. Calza perfecto. Para peinarse. Oye, Javier ya se está soltando. Me encanta, me encanta. Ya. ¿Qué característica tiene este? Me dijiste que necesitaba poca agua. Muy poquita agua. Se la vamos a mandar al peluquero. Entre uno o dos riegos a la semana, pero poquito. O sea, sí, muy poquito riego. Y tampoco es formarle barro, sino que mantener humedad en la tierra nomás. Eso es todo. Humedad, listo. Casi no se poda, ya que ella misma va botando su hojita seca, así que se mantiene casi solita. Es autosuficiente. Es autosuficiente. Por ejemplo, les doy una idea de cómo utilizarla. Si quieren delimitar algún camino o alguna zona en su jardín, se ocupa mucho esta, ya que como es pequeña y delimita mucho espacio, aparte que contrasta mucho. Entonces, sí, cualquier arbustito como... que nosotros pongamos al lado de esta va a resaltar, pero completamente. Perfecto. Se puede ocupar tanto con piedras al lado, algún cubresuelo de poquita agua. Si yo quiero hacer algún cierre. Por ejemplo, ¿cada cuántos centímetros tengo que poner una de otra? Una de otra. Entre 20... ¿Para que quede cerradito? Entre 20 a 30 centímetros, un metro lineal. Ya, 20 a 30 segundos. Para formar, claro, un pequeño seto. Claro, para que no me queden los espacios y tampoco se estén chocando entre ellas. Exacto, eso es lo que pasa. Hay muchas personas que ponen muy juntitas las plantas y qué pasa es que después van a tener que sacar plantas de ahí porque se van a empezar a pudrir y a competir entre ellas. Ah. Y ahí es cuando pasan los problemas, que las plantas se crecen mucho, se estiren y crecen chuecas. Exacto. Ya. Perfecto. Entonces. ¿Y algún beneficio a lo mejor para el humano? ¿Sí, sí que la puede consumir o no se puede consumir? No, no son consumibles. No son consumibles, ya, para que lo sepan. Hay cualquier cosa, de repente las hierbitas no sirven. Ya, súper. Pasamos a la siguiente. A ver. Que es el Carex testacea. Ya. El Carex testacea, ¿qué es lo que tiene? Es un Carex que no genera esta plumilla, por ejemplo. Esta plumilla que está acá. Yeah. Pero sí es una planta que sale del normal del color de la hoja. Porque pasa de un tono verde, un verde limón, a unos naranjos bien fuertes y termina con unas puntas rojizas muy fuertes. Ahí las vemos. Ahí estamos. Exacto. Entonces,
sale de lo común y es súper especial para el jardín. Si quieren darle un toque muy único, les recomiendo enormemente los carex. Los carex también son una familia de plantas, o sea, de colores bronce, plateados, verde, hay un montón de colores, pero este en general a mí me gusta mucho y lo recomiendo porque varía mucho los colores y aparte que es una planta muy liviana. Juega mucho con el viento, se difuminan con el entorno, entonces donde los pongamos se van a ver bien. ¿Qué porte puede tomar esa planta? Esta planta puede llegar a crecer entre 40 y 50 centímetros de altura. Y de, ancho puede llegar más o menos entre 20 a 35 centímetros. ¿Cuánto se demora, por ejemplo, en crecer de esa manera, por ejemplo, un live fotografía, Jaime? Con la que está acá en la bolsa. Ajá, más o menos, como tener una expectativa en tiempo. Más o menos entre 8 meses a un año. Ya. Es rápida, Sí, es rápida. Y es fácil de reproducir también. ¿Ya? De ahí vamos a explicar cómo se reproduce la gramínea. Oye, ahí me importó el tema, la reproducción. Pasamos oye, a la siguiente. Y el tiempo, sí. ¿Y agua necesita también lo mismo que la anterior? El mismo riego. Sí, y como tips también, los carex soportan un poco de sombra. Ya. Si quieren poner en algún lugar que no tiene luz todo el día y tiene un poco de sombra, no hay ningún tipo de problema con los carex, ya que no generan flor. Entonces, como no generan flor y solo follaje, soporte la semisombra. Espectacular. Buenísimo. Sí. Ya. Impecable, entonces. Vamos con la siguiente. A ver. ¿Con cuál? Panicetum rupeliano, que son estos verdes que están acá. Ya, va, si para adelante. Me lo has dicho antes. Un trabalengua. Es un trabalengua. Sí. Si hoy día nos trajiste plantas más, más fácil de nombrar. No era más fácil traer un ciruelo listo. Ya, vamos entonces. El Panicetum rupeliano es una planta muy, muy seca. Soporta mucho estrés. Por ejemplo, por eso lo vemos siempre en carreteras, en autopistas, porque el calor que emite las carreteras hace que soporte muy bien esto. O sea, son plantas que soportan nieve, soportan muy alta temperatura, sequedad y suelos muy malos. Lo ideal es que esté en suelo con buen drenaje, pero tenemos un suelo que ya no podemos manejarlo o tratarlo, lo soporta súper bien. Así que incluso con piedras, hay muchos suelos que tienen mucha piedra y estos andan súper bien, ya que no generan mucha raíz. ¿Ya? Son muy poquita agua, sí necesitan mantención. Ya. ¿Y en qué requiere la mantención? Es la poda. Pero solamente cortar como la mitad del follaje hacia arriba. Pero como no la agarra entera, exacto. Exacto. ¿Así? ¡Ay, así! Buenísimo. Y, corto. Oh. Pero yo, por ejemplo, puedo cortar todo este, así y la mitad. Exacto. Ahí sí. Te ves. Sí. Y el corte también de forma horizontal. Horizontal. Ya, completamente. ¿En qué no ayuda la poda? Somos el corte. ¿En qué no ayuda la poda? En tener un arbusto mucho más denso. Un arbusto más, mejor formado y nos prepara para las temporadas de frío. ¿Ya? ¿En qué temporada se hace la poda? Se hacen dos podas al año. Recomendación: finales de invierno y finales de verano. ¿Ya? La de finales de verano nos ayuda a tener una planta mucho más robusta para el invierno y la que nacemos después del invierno, ya que el frío, sobre todo en la zona central, tiende a quemar un poquito la hoja. ¿Y esta bota un poco de plumilla? Sí, esa es la para semilla. Para gente alérgica. Es la semilla. ¿Esa es la semilla? Esa es la semilla. Wow. Sí. ¿Y la gente si es alérgica? No debiera tener problemas. No debería tener problemas. Porque los agentes alérgicos son polvillos. Ah, y esta al ser plumilla, claro, es un poquito más complicado que te cause alguna reacción. Buenísimo. A menos que empecé a agarrar a alguien con la cosita de un buen Claro, la que le dije que lo vaya a hacer. Sí, una posibilidad muy grande. Sí, entonces, recomendación: dos podas al año y va a andar súper bien. Y un riego a la semana. Un riego a la semana, anda súper bien. Y después tenemos esta última, que también es para mí una de las preferidas. A ver ahí. Este sí que es un trabalengua, este se llama Panicetum cetaceum rubrum. ¡Ah! Tú sabes hablar latín. Como un hechizo, Habla latín. Ahora cadabra. Ahora sí, como aspecto patronum. Ya. Claro. Ahí está, la panicetum. ¿Cómo es? El panicetum cetaceum rubrum. Perfecto. Ya. ¿Y para qué sirve? Para el jardinum. Javier, es básicamente lo mismo que la verde que vimos recién, pero los con colores el cambian, con el nombre más largo. ¿Ya? Es como, son hermanas, como prima. Son como prima hermana, claro. ¿Ya? En este caso, los colores son siempre más intensos. Un violeta mucho más fuerte. Claro, más rojiza. Claro, rojiza. Pero también tiene esta. Sí, y también es de color. Y también es de color morado. Ah, como recomendación. Ese sí que necesita mucho sol. Mucho sol. Sí, ¿por qué? Porque si la ponen con un poco de sombra, tiende a atenuarse verde, pierde la coloración. Así que si quieren un arbusto que destaque y que sea completamente morado y rojizo, harto solcito. Ya. Y la poda de verano es súper importante, ya que esta sí que sufre con la helada.
tiende a quemarse un poquito. Y si se llegasen a quemar las plantas, en general, todas las plantas que se queman durante el invierno no las pueden durante el invierno. Esperan hasta llegar la primavera. Ah, tenemos que esperar igual. Sí, porque ¿qué pasa? Si tenemos una helada y nosotros cortamos para que se vea mejor nuestra planta, cortamos lo que se quemó, lo que ya está seco, generamos herida abierta que al día siguiente, si queda una nueva helada, va a penetrar la helada por ahí y va a matar completamente nuestra planta. ¿Y cómo se puede para evitar que la helada penetre en la planta? Igual se puede tapar porque siente que la tapa como plástico. Ayuda, pero no... Un chalequito de planta. Un chalequito de planta. Un gorrito, dije. Perfecto, pero ¿se puede tapar? Sí, se puede tapar. Ojalá con un plástico grueso, ya que la helada igual traspasa los techos y la... Ayuda, pero no... No es la mejor solución, claro. Hay textiles que venden antiheladas, pero sí son más caros. Y si no, o podemos tener eso y queremos ocupar algo que tenemos en la casa, un plástico, pero ojalá que de la punta de la planta más alta, el plástico esté por lo menos unos 40 centímetros de altura. Dale un espacio entre el plástico y la planta, ya que si ponemos el plástico directamente sobre la planta, no va a dar ningún tipo de resultado, ya que no, la helada como... traspasa, claro. Perfecto. Es que, claro, entonces ya habría que hacerle como un invernadero a la planta. Claro, o unos palitos, un techito, o un plástico bastante grueso. Sí, esa es la forma de proteger bien la helada. Y mojarlas también. Hay personas que mojan las plantas antes de, por ejemplo, la noche anterior a que caiga la helada. Entonces eso ayuda también a que no penetre, porque se cristaliza por fuera y no sigue helando la planta. Por ejemplo, Javi, para el cuidado de la planta, cuando tenemos que fijarnos en qué, en las hojas, en el cuidado de la raíz, en el cuidado de su fruto, ¿en qué nos tenemos que fijar? El mejor indicador y lo primero que nos habla la planta es la hoja. Si la hoja se torna amarilla, si se empieza a botar el follaje más viejo, si se empieza a arrugar. Como a achicar, ¿no? Claro, si las puntas de la hoja se empiezan como a quemar, son indicadores de que tenemos problemas en las raíces y tenemos problemas de nutrición. Las plantas no solamente se alimentan de agua, también necesitan nutrientes como nitrógeno, potasio, fósforo, que eso nosotros lo vamos dando a través de nutrientes orgánicos o también químicos, que también se pueden comprar. Pero como recomendación siempre irse por lo orgánico, ya que tiene mejor resultado a mediano y largo plazo y también no contaminamos la tierra. Muy bien. Pero por ejemplo, ¿sería ponerle tierra de hoja, una cosa así? ¿O ir a donde un especialista, en este caso claro, Jardín Los Javieres, y que nos puedan recomendar? En las casas agrícolas, en los viveros, sí, el humus también ayuda a largo plazo. Ya que el humus, si viene muy cargado con... Es un sustrato que viene muy cargado con nutrientes y que generalmente se ocupa por encima de la tierra. Ya que cuando hacemos el riego, estos nutrientes van a bajar y van a llegar al nivel de la raíz y la planta lo va a poder utilizar. Si lo ocupamos solo el humus con la planta, tienden a quemarse porque es muy fuerte el nutriente y le damos una sobredosis a la planta. Perfecto. Sí. Oye, ¿no vamos a quedar con estas plantas? Por supuesto. Porque yo quiero regalárselas a todos ustedes, los vecinos que están viendo nuestro Facebook, y le comenten cómo pueden participar. Solamente una pregunta. Sí, a cualquier pregunta, ¿cierto? Una pregunta relacionada a cualquier tipo de planta, qué sé yo. Y ahí van a estar participando por estas plantitas, porque es importante que la gente también, como nos escucha, a Javier también, pueda conocer y llevarse la plantita y dejarlas en sus casitas, ¿ya? ¿Qué pasa con las bacterias o los hongos o los insectos? ¿Qué pasa? O los conejos. ¿Son propensas a que las ataquen? Los de conejo y se comen todo. Estas plantas, y lo doy por probado porque ya he tenido la experiencia, a los conejos no se la comen. Sobre todo los que son de la variedad Panicetum. ¿Ya? ¿Por qué? Porque serían estas dos, ¿no? Exacto. El Panicetum lo que tiene una hoja que tiene un pequeño filo por el embés de la hojita. Entonces el conejo cuando la consume se corta. Y por eso que el conejo le trata de hacer un poquito el quite a estas plantas. Claro. El resto de las plantas sí se las puede comer porque ya no tiene problema en ingerirlas. Así que si tienen problemas de conejo, ojalá... Son buenos para los brotes los conejos, sobre todo las plantas... Y aparte que si el conejo mordió un tronco de alguna plantita, por ejemplo una rosa, solo el morderla ya es caso perdido. ¿Ya la infectó? Porque la saliva del conejo es muy ácida. Entonces daña mucho el xilema y el floema, que son los conductos de las plantas que la mantienen viva. Perfecto. ¿Y con respecto a los bichitos? Los bichitos, el mejor ahuyentador es el jabón potásico. ¿Ya? Lo primero que podríamos ocupar es el jabón potásico para poder eliminar todas las plagas que sean bichitos, mosquita blanca, conchuela, todo ese tipo de patógenos que van en las plantas, es lo mejor. También hay distintas formas, por ejemplo, ajo machacado, en tres cabecitas de ajo en un litro de agua. Ah, ya, hagámoslo bien artesanal, claro. Estamos en la casa, estamos con ajo. Sí. Machacamos bien ajito y lo mezclamos con un litro de agua. Ya, con un litro de agua. Y con un spray.
¿Ya? Que podemos obtener o en la casita, vamos aplicándolo en la hoja, a toda la planta. Directamente a la hoja. A la hoja. No a la raíz. No. Ya. A la hoja. A la hoja, ¿ya? Sí. Y eso lo aplicamos una vez a la semana por 3 semanas seguidas. Si a la tercera semana vemos que ya no hay bichitos, es porque no funcionó el. Debiera funcionar a la primera aplicación. Ya. Pero generalmente porque uno después riega, a los días siguientes vuelve a regar, baja el olor del ajo. Ah, perfecto. Sí, entonces vuelve a llegar. Entonces, pues eso es una vez a la semana por 3 semanas y ya va a andar súper bien. ¿Pero antes de regar o después de regar? En seco. En seco, ya, importante destacar. Ya. Sí. Esa es una buena forma de evitar los bichitos. También ¿Y eso pasa con cualquier tipo de plantas, flores o, sí, o solamente? O sea, no sé, por ejemplo. Podemos tener un ornamental en la casa. Las plantas nativas generalmente son muy, muy resistentes a los bichitos. ¿Ya? Por ejemplo, quillay, espeumos, boldos, wingane. ¿Qué hay de cierto con que hay algunos árboles que tú no le puedes poner otro árbol al lado porque los matan directamente como el eucaliptus? ¿Qué pasa con los eucaliptos? Los eucaliptos cambian el pH de la tierra y son de las plantas que consumen muchísima agua. O sea, sí. No estoy muy seguro, pero creo que son cerca de 60 litros diarios de agua que consume un eucalipto y un pino. Son estos pinos que ocupan en las forestales. Entonces, cuando nosotros ponemos algún tipo de planta abajo de un eucalipto o al lado, el pH de la tierra es muy ácido para la planta que nosotros pongamos y esa no lo soporta. Entonces la planta desde un principio va a empezar a mostrar problemas, que se va a poner amarilla, no va a crecer, va a empezar a botar el follaje, y si llegase a dar flores va a abortar las flores. Entonces va a ser un tema siempre. Lo ideal es no tener eucalipto en las casas, ya que consume mucha agua, revienta cañería en caso de que no tenga alguna sequía, algo donde tome agua a diario. Entonces es una planta que hace mucho daño. Mira, es bien maldadosa ese tipo. Es malula. Exacto. Es importante de repente tener un estudio de la tierra también antes de plantar cualquier tipo de planta, independiente del ornamental que queramos en la situación. Generalmente aquí en la zona central tenemos una tierra más neutra. Sí, lo que podemos hacer más que una muestra es como buscar el historial de la tierra donde estamos. Por ejemplo, hay muchos terrenos acá en Buin que aún fueron tierras agrícolas durante muchas décadas. Claro. Y ahí ahora también tenemos mucho condominio, entonces tenemos mucha tierra de relleno. Entonces, por ejemplo, la tierra agrícola siempre está más cargadita a los nutrientes y son plantas que van a crecer mucho más grandes que a lo mejor en un condominio nuevo que hicieron acá. Claro. Perfecto. Entonces, eso pasa también en el sur, por ejemplo, en Parral. Hay muchos terrenos que se venden, pero que es imposible plantar algunas cosas porque fueron terrenos ocupados para arroz. Sí. Entonces ahí creo que ahí también hay un problema, que no se puede ocupar para otra cosa. Hay muchos cultivos que deterioran mucho la tierra. Por ejemplo, aquí siempre está la creencia de cuando, por ejemplo, teníamos 6 o 7 años de algún cultivo, se planta uno de maíz o uno de trigo para renovar los nutrientes. Un año se cultiva o también algún planta forrajera. Ayuda a el nitrógeno. En la viña Santa Rita están haciendo eso. Sí, ayuda. En una parte que estaba media muerta y le pusieron trigo. Que lleva mucho tiempo, entonces plantan trigo y el trigo, ¿qué hace? Es fijador de nitrógeno en la tierra. Y el nitrógeno es el elemento que a nosotros nos sirve para que tengamos plantas más vigorosas, de colores más fuertes, de una hoja verde muy fuerte, muy resistente. Entonces, por eso es que hay que renovar la tierra, hay que abonarla, hay que tratarla bien la tierra. Exactamente, mira, Felipe Hernán Berríos Castillo nos dice, les dejo un dato para todas las plantaciones, recordar siempre estas tres letras, NP... Bueno, NP, sí. Es que era por si acaso, el que Felipe siempre caía. Siempre cree los dos veces por si acaso. Nitrógeno, potasio y fósforo. Nitrógeno, potasio y fósforo. Exacto. Que son los elementos esenciales. Más importantes, sí. Los más importantes en nuestras plantas. Sí. Que uno ayuda al vigor de la planta, uno ayuda a la floración y luego a la fructificación. Ah, bueno. Sí, que son las tres cosas necesarias de la planta. ¿Y dónde podemos encontrar esos productos como para...? Por ejemplo... No es que le amar una cajetilla de fósforo... No. Por ejemplo, a nivel de la casa, o sea, por ejemplo, el plátano es un buen proveedor de fósforo y de potasio también. Sobre todo el potasio, que nos va a servir a la floración. Nitrógeno lo podemos encontrar a nivel químico. O sea, lo se puede comprar, que es la conocida como la urea. Ya. Y también... como elemento orgánico que también lo venden como el líquido, que se aplica a la hoja. Perfecto. Sí, ¿toda la hoja? A toda la hojita. Se aplica en spray y se deja ahí. Ya que muchas veces los abonos que nosotros aplicamos a nivel de hoja funcionan más rápido que que nosotros podemos aplicar a la tierra. ¿A la tierra? Sí. Porque ¿qué pasa? Que la tierra que nosotros aplicamos a la tierra, esto regamos, tiene que bajar el nutriente y después sube por la raíz. Es verdad, nos dice el Rafa que...
Hay gente que le pone cáscara de huevo. Sí. Yo también lo he visto hartas veces. El huevo también tiene mucho fósforo. Ah, sí. Ahí está entonces. Sí, ayuda bastante. Ayuda bastante también cuando tenemos plantas que quieran floración. Sí. Ya, pero si yo quiero hacer un menjunje nutritivo. Saco cáscaras de huevo, las muelo. Cáscara de huevo, bien molida. Juguera o picadito. Picadito. Todo picadito. Sí. Las molido, cáscaras de plátano, ¿cierto? ¿Qué más era? También puede ¿Qué ser. ¿Qué puede servir? Para... todas las frutas. En verdad, casi todas las frutas, sí. Frutas y verduras, cualquiera que se estén... Sí. Por ejemplo, cuando tú tienes los tomates que ya están como muertos, ajá, así cuando los vas a botar. Como los botás, los tiras directamente a la tierra. Eso es lo que se conoce como la composta. Sí. Perfecto. Pero ¿sabes cuál es? La mejor técnica, creo yo, es en tu casa, bueno, la gente que tenga como un espacio y todo, hacer un hoyito. Sí. ¿Ya? Y en ese hoyito ir botando todas frutas, verduras, frutas, verduras, frutas, verduras, y después tiene N nutrientes. Sí, el compost y ahí el humus, que es la terminación final con los gusanos. El compost. El compost, claro. Entonces son nutrientes que nosotros podemos ir aplicando a nuestras plantas y las vamos a ir ayudando, que así no podemos ocupar químicos. Pero si ya la gente está muy apurada, en las casas agrícolas y en los viveros, que se venden esto, lo venden granulado, ¿sí?, o lo venden soluble, claro, que se le echa el agüita y nosotros lo aplicamos a la hojita. Perfecto. Oye, Javier, pasemos el dato entonces del jardín en Jardín Los Jardines. Sí, más asistido, no pueden estar chiquillos vivos, Javier, aquí en sus jardines. Sí, pues, camino Padre Hurtado, 6321, paradero 6 y medio. ¿Ya? El rulo, exacto. Sí. Es que un detalle importante. Sí. Muy cerca del recurso, de la salida de recursos, y el número es el +569 4862 6839. Perfecto. ¿Qué planta podemos encontrar en el Jardín Los Jardines? Todo en exterior, arbustos, subarbustos, cubresuelos, gramíneas y árboles. Perfecto. Hasta tierra también tiene. Tierra tenemos, de hoja. Sí, tenemos una... Tiene plantas ornamentales. No, es un vivero gigante, chiquillo, y insisto, lo más importante es que va a estar bien asistido. Y la mejor asesoría, claro. Claro, obviamente. Además que hace el tema de ir a tu casa para ver qué es lo exacto, mejor en cuanto al terreno que tienes, cuánta luz llega al día, porque eso es bastante importante también. Sí, porque hay gente que tiene como muchas casas a los lados y el sol pasa un ratito nomás que por arriba nomás. Entonces ahí tenés que tener otro tipo de planta que una que necesita tanto porque sol. Porque son condiciones distintas. Claro. Por ejemplo, esta en esos casos tendríamos que buscar alguna gramínea especial que sirva como con esa cantidad de luz, ya que estas no servirían. Claro, los árboles frutales. Todo exacto, eso. Por ejemplo, si tenemos frutales con muy poca luz, no van a dar frutos los primeros años. Uh-huh. Y van a dar después cuando agarran suficiente altura para no toparse con la sombra de la rascasa. Ah, mira, viste que es importante saber eso. Uno de repente piensa que llegar y plantar nomás. Claro. Además que también, yo antes pensaba que, no me gusta esa planta, la saco, la pongo allá, se morían al tiro, ¿no? Hay como fechas para trasplantar. Hay fechas de trasplantar. Porque plantas, se estresan. Sí. Oye, si son como personas. ¿Sí? Son seres vivos, se estresan. Hay muchas agrícolas, le cuento un dato, hay muchas agrícolas que ocupan el estrés para tener mayores números de frutos por planta. ¿Cómo ocupan el estrés? Por ejemplo, cuando uno hace poda drástica en los árboles, el árbol muchos le estén dando una sobrecantidad de frutos. ¿Ya? Entonces, y como las agrícolas las llenan de nutrientes, esos frutos suben de calibre, de deporte, entonces tenemos un montón de frutos que normalmente el árbol no daría, con calibres más grandes. Entonces ocupan el estrés a su favor para generar aún mayor cantidad de frutos por planta. Espectacular. Sí. Mira, qué bueno. Me encanta. Sí. Imagínate. Todos los días estamos aprendiendo. Sabe de todo, Javier, así que la mejor asesoría la encuentras en el Jardín Los Javieres. Te damos las gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Javier, por tanto. ¿Puedo mandar un saludito, chiquillo? Sí, por favor. A mi programa, Javier. A mi hijo, Julián, que estuvo de cumpleaños el día ayer. Se lo celebramos el día sábado, así que, hijo, te amo mucho. Feliz 3 años. Así que. Felicidades, Julián. Muy feliz cumpleaños. Espero que lo haya pasado. Y a la Eli que estuvo el día ayer. Sí. Sí, a su mamá. Participen por las plantas. Participen por las plantas, chiquillos. Tienen ahí 10 minutos todavía para más que nada comentarnos y ya listo, están participando. Así exacto, te damos las gracias, Javier, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Quien sí o sí va a tener una planta porque hace muy buena labor periodística es nuestro Mirko Geria, que ya se encuentra en terreno y que nos tiene una nota preparada para nosotros. Vamos a ver. Carito Javier, ¿cómo están? Buenos días. Nos encontramos acá en el sector de Paine, donde muy temprano en la mañana se podía revisar a través de los medios nacionales la suspensión del servicio de trenes. Esto lo estoy grabando cuando son las 9 de la mañana con 5 minutos, ahí sí estaba revisando la hora, 9 de la mañana con 5 minutos. Están trabajando en este lugar para poder solucionar este problema. Mucha gente no pudo llegar a sus lugares de trabajo o mucha gente se vio interrumpido en cuanto a lo que es el flujo para poder llegar a su lugar de trabajo. Las micros y los colectivos fueron los más afectados con este
esta sobredemanda de gente, quienes debieron por supuesto llevarse a todas las personas que se dirigían de Buin-Paine y esos sectores hacia Santiago. Estamos en este lugar, por supuesto, a la espera de que puedan solucionar este problema. Espero que a la hora que comience su programa ya esté solucionado, pero esto es lo que está pasando a esta hora del día. Estamos acá justamente en la línea donde están trabajando para poder mejorar esta problemática, para poder solucionar esta situación. Eso es cuanto podemos informar desde acá, desde el sector de Paine, para que los vecinos de Buin puedan estar bien informados con respecto a esta situación. Bueno, tenemos actualmente como 10 perritos cero en el canil, que ya les queda poco tiempo de vida, así que lo que más hay que hacer es tratar de adoptar tatitas o abuelitas, que son perritos cero, porque son más cariñosos y ellos ya saben lo que tienen que entregar, entregan puro amor. Es una etapa en donde necesitan mayor atención. Si bien los cachorritos tienen más opciones a ser adoptados, un perro grande lamentablemente no. Son los que están más abandonados, cuando creo que son los que entregan mucho más amor sin esperar nada a cambio. Tenemos muchos perritos que llevan años aquí. Necesitan una oportunidad, nunca se les dio. ¿Por qué ahora no se la podemos dar? Ahora es importante que salgan de aquí. El amor no se compra, el amor se adopta. Aplauso entonces ahí a nuestros amigos del canil. Por supuesto que siempre vamos a estar mandando esa información, porque es muy importante. Recordarlo todo el tiempo, que pueden ir a visitarlos el día sábado, ¿cierto? A sus paseos cotidianos. Y por supuesto, el amor no se compra. El amor se adopta, obvio. Sí, sí, le estaba contando a la Caro justo que llegó otro perrito. Justo que llegó otro perrito. Sí, pero ¿sabéis qué? Se guachó más la casa de mi mamá. Ahí está. Sí, pero ya, yo llegué con dos perritos, tengo 7, pues cálmense un poco, como que, no sé si soy... Amor perrú, no sabía bien. Habrán pasado una nota acá que tengo albergue de perrú. Oye, sí, oye, el tema de los trenes estuvo más o menos complicado. Oye, la pero la embarrada, chiquillo, partiendo la semana para la gente que lamentablemente trabaja hacia Santiago o también hacia el sur, estuvieron bastante en conflicto. Se vio interrumpido, por ejemplo, el tren de Santiago-Rancagua, claro, de ferrocarriles, ¿cierto? Luego que se produjera un corte de cables a la altura de la comuna de Paine, que nos informaba, ¿cierto?, el Mirco. Que además hizo que también frenara toda la locomoción en Paine mismo, que obviamente tuvieron que desviar los caminos, pasar por otros lados, haciendo que mucha gente perdiera mucho tiempo en el trayecto a su trabajo, colegio, etcétera, etcétera. Según se pudo constatar en Radio Bío Bío, se produjo el corte de dos cables de en Presidente Prieto, que es como el mismo centro de Paine, justo donde está la línea férrea, con General Baquedano, lo que interrumpió el suministro por el sistema de transporte público. Una lástima, porque todo se vio colapsado. Todo se vio colapsado, lamentablemente, para la gente, sobre todo del sector de Paine, pero también en general la gente que viaja a Santiago en tren. Además que, imagínate, tienen que haber tomado otra alternativa y esas otras alternativas también tienen que haber colapsado en su momento. Así que nada, pues lamentable noticia para partir la semana, sobre todo a la gente que está yendo a trabajo, que de repente no son tan flexibles en cuanto a las llegadas tarde. Así que nada, un estrés innecesario. Ojo que el servicio de tren desde Alameda NOS se mantiene funcionando en óptimas condiciones. Simplemente es como que después de eso ya el tramo se ve afectado por este corte. Claro, el problema es que para acá ya viene el problema. No, y eso generó un conflicto también con los colectiveros, ¿cierto? Porque se vieron un poco sobrepasados con la cantidad de personas, las micros, hubo un conflicto bastante importante en la mañana, sobre todo también con los escolares que viajen, los universitarios, así que toda esa información y más la van a estar tocando a partir de las 2 junto a Pablo Fuensalida en las noticias, para que estén todos atentos. Es una lata igual, porque es lamentable que la gente tenga que pasar por estas cosas y desesperarse por algo que no puede hacer nada al respecto, es como ya... No hay cómo irme, no hay cómo... Debe ser una desesperación más o menos grande, un estrés horrible, sobre todo empezando la semana. Imagínate empezar el día lunes así, sin poder llegar a la pega, teniendo ese estrés. Bueno, lamentable la situación, realmente no me gusta. Y no hay más opciones. No hay más opciones, ese claro, es como que se ven de brazos cruzados. ¿Qué hago ahora? Y no, y lamentablemente creo que en la carretera también hubo un conflicto con el TAC. Al parecer también habían tacos ahí bastante importantes, entonces al final uno no llega al trabajo a la hora, hay conflicto con los jefes, no, y ahora los niños ya no llegan a clase, entonces... Ahora para llegar a Santiago por las 5 es harto rato, igual siempre hay tacos y el TAC es impresionante, 1000 y tanto, 900... No, terrible. Claro.
Es su desembolso llegar a Santiago y más encima con condiciones no favorables. Así es. Lamentable, y lamentable también, porque ya se nos está acabando el programa. Sí, pero antes de irnos, yo tengo una noticia más romántica. ¿Una noticia más romántica? Una noticia romántica que pasó este fin de semana. Va a ser mamá, qué felicidad. No tan romántica. Ah, ya. No tan romántica. Mira, atleta y romántico. Sale una noticia en atleta el video. Dice, César Díaz terminó los 10 kilómetros que se hizo este fin de semana en Santiago y después pidió matrimonio en plena maratón de Santiago. Oh. Mira. Se lució en la maratón de Santiago y por partida doble. Sí, obvio, por supuesto. Se demoró 10 kilómetros en pensarla. En tomar la decisión. Dijo, tengo 10 kilómetros para pasar, para saber si la hago o no la hago. El kilómetro 8 venía todo arrepentido. El atleta chileno César Díaz fue uno de los mayores protagonistas del evento que se tomó la capital de nuestro país este domingo. ¿Por qué? Porque brilló en lo deportivo y una vez terminada la cita como con la maratón, también lo hizo en extradeportivo. Porque pidió ahí mano a su mujer, cuando apenas traspasaba la meta, pidió el tiro matrimonio. La traspasó y listo. Se arrodilló y todo. Se arrodilló. Sí. Con oxígeno, yo creo, pero con el anillo presente. Quizás el cabro se arrodilló porque estaba cansado. Pensaron todos que estaba pidiendo matrimonio, lo presionaron. No, porque sacó el anillo. Sacó el anillo. Ya. Se comprometieron y generando una gran emoción, además, en el lugar. De esta manera, Díaz se coronó también como un romántico en perdido. Corrió por su amor. Corrió por su amor. El corredor del amor, le vamos a poner a nuestro amigo César. Oye, pero son buenas esas anécdotas de cómo te pidieron matrimonio. Exacto. Cada vez uno sube la... La polola no sabía por qué le había pedido que lo acompañara a la maratón un domingo. A las 8 de la mañana. Estaba ahí más enojada. Yo debería estar viendo una serie en la casa. Llegó último. Me estoy perdiendo Grey's Anatomy. Este otro está corriendo acá. Oye, fue original. Además corrió Forrest Gump. Sí, anda Forrest Gump. El doble oficial. Y decían que la gente salía de sus casas, como igual que en la película. Ya, y lo corría al lado de él. Claro, los de acá, una cuadra nomás, pues, pero para sacarse la foto así como saliendo de la casa corriendo. Así que bueno. Eso sí la viste, Forrest Gump. Sí la viste. Obvio. Ya el fin Javier ve una película. No, es que yo veo películas históricas, pues, películas de verdad, películas con contenido. Nosotros nos vamos. La vida es una película. Nosotros nos vamos. Estamos listos por el día de hoy, pero nos volvemos a encontrar el día de mañana a las 11 de la mañana, como siempre, de 11 a 12. ¿Dónde? En Entre Buinenses. Nos vemos. Chao, chao. Buen, somos todos. Me quedé congelado.